No va a cenar nada, mi ama. Nada. ¿Puedo traer al gato a cenar conmigo en la mesa? El sitio del gato es la cocina. Siempre tiene las patas sucias de ceniza. ¿Y a ti quién te mete? El gato es mío, ¿no? Pero el mantel lo lavo yo. Hazle caso a tu hermana. ¿Por qué? Yo soy mayor. Pero es mujer. Siempre igual. Al gato que le gusta comer en la mesa y no le dejan. A mí me gusta comer en el suelo y tampoco. Cuando seas mayor, mandarás en tu casa, Galán. ¿Cuándo somos mayores, abuelo? Pronto. Cuando sepáis leer y escribir. ¿Pero cómo vamos a aprender si no nos llevan nunca a la escuela? La escuela está al otro lado del río. No quiero que mis hijos se acerquen a él. Ojalá nadie de esta casa se hubiera acercado. Basta. De esas cosas no se hablan. ¿No querías hacer una torta de maíz? Pues el horno ya se estará enfriando. ¡Vamos! Eso, lo pondremos al rojo otra vez. Yo te ayudo. ¿Y yo? ¿Puedo ponerle un poco de miel encima? Y debajo pondremos una hoja de higuera para que no se pegue el rescoldo. Tienes que ir aprendiendo. Algún día serás una mujer y eres la única de esta casa. No deberías hablar de eso delante de los niños. Están respirando siempre un aire de angustia que no los deja vivir. Era su hermana. No quiero que la olviden. Sí, ¿y de qué vale mirar hacia atrás? Lo que pasó,
Pasó y la vida sigue. Tienes otra casa que debe volver a ser feliz como era antes. Antes era fácil ser feliz. Estaba Angélica. Y donde ella ponía la mano, todo era alegría. Te quedan los otros tres. Piensa en ellos. Hoy no puedo pensar más que en Angélica. Es su día. Fue una noche como esta. 4 años ya. Buena noche de luna para viajar. Ya está ensillada la yegua. ¿Ensillada? ¿Quién te lo mandó? Martín quiere subir a la braña a apartar él mismo los novillos para la feria. Tenía que ser precisamente hoy. Una noche como esta bien podía quedarse en casa. La feria empieza mañana. ¿Manda algo, mi ama? Nada. ¿Vas al molino a esta hora? Siempre hay trabajo y cuando no da gusto dormirse oyendo cantar la cítola del agua. Además, el molino está junto al granero del alcalde. Y el alcalde tiene 3 hijas mozas, cada una peor que la otra. Dicen que han envenenado al perro porque ladraba cuando algún hombre saltaba a las tapias de la huerta por la noche. Dicen, dicen. También dicen que el infierno está empedrado con lenguas de mujer. Dios le guarde, mi ama. Como si una hubiera nacido ayer. Cuando va al molino, lleva chispas en los ojos. Cuando vuelve... No callarás. Si no es por decir mal de nadie, si alguna vez hablo de más, es por soltar los nervios. Es que si no hablo yo, ¿quién habla en esta casa? Hoy no es día de hablar alto. Callando se recuerda mejor. ¿De qué le vale correr las cortinas y empeñarse en gritar que es de noche? Al otro lado de la ventana, todos los días sale el sol. Para mí no. Hágame caso, mi ama. Abra el cuarto de Angélica de par en par y saque al balcón las sábanas de hilo que se están enfriando debajo del polvo del arca. No te canses. Es como el que lleva clavada una espina y no se la deja curar. Bendita espina. Prefiero 100 veces llevarla clavada en la carne antes que olvidar, como todos los otros. Eso no. Que no se hable de una cosa no quiere decir que se sienta. Cuando me casé, creí que mi marido no me quería porque no me decía lindas palabras. Pero siempre me trajo el primer racimo de la viña. Y en 7 años que me vivió, me dejó 7 hijos. El tuyo fue un marido cabal. Un marido viene y se va. No es carne de nuestra carne, como un hijo. ¿A mí me va a decir lo que es un hijo? ¿A mí? Usted perdió una. Santo y bueno. Yo perdí los 7 el mismo día. Uno a uno los fueron sacando de la mina, con tierra en los ojos y negros de carbón. Yo misma lavé sus cuerpos, sus 7 cuerpos, uno por uno. ¿Y qué? Iba a cubrirme la cabeza con el manto y sentarme a llorar a la puerta. No. Los lloré de pie, trabajando. Después, como ya no podía tener otros, planté en mi huerto 7 árboles. Altos y hermosos como varones. Por el verano, cuando me siento a la sombra a coser, me parece que no estoy tan sola. No es lo mismo. Los tuyos están bajo tierra, donde crece la hierba y hasta espigas de trigo. La mía está en el agua. Puedes tú besar el agua. Puede nadie abrazarla y echarse a llorar sobre ella. Eso es lo que me muerde en la sangre. Todo el pueblo la buscó. Los mejores nadadores bajaron hasta las raíces más hondas. No, la buscaron bastante. La hubieran encontrado. Ya ha pasado otras veces. Y siempre ha ocurrido lo mismo. El remanso no tiene fondo.
Dicen que dentro hay un pueblo entero con su iglesia y todo. Algunas veces, en la noche de San Juan, se han oído las campanas debajo del agua. Está aparejada la yegua. ¿Qué colegas y yo antes de marchar al molino? Es necesario que vayas a la braña esta noche. Quiero apartar el ganado yo mismo. No se te ha ocurrido pensar que esta noche te necesito más que nunca. ¿Has olvidado qué día es hoy? ¿Hoy? Ya. Sé que no te gusta recordar, pero no te pido que hables. Me bastaría que te sentaras junto a mí en silencio. El mayoral me aguarda. Tan importante es ese viaje. Aunque no lo sea. Vale más plantar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió. Comprendo. Angélica fue tu novia 2 años, pero tu mujer solo 3 días. Poco tiempo para querer. Era mía. Y eso bastaba. No la hubiera querido en 30 años más que en aquellos días. Entonces, ¿por qué no la nombras nunca? ¿Por qué, cuando todo el pueblo la buscaba llorando, tú te encerrabas en casa apretando los puños? ¿Y por qué no me miras de frente cuando te hablo de ella? Basta. Conseguirás que Martín acabe odiando esta casa. ¿También tú? ¿Quiere ayudarme a desgranar las arvejas? Es como rezar un rosario verde. Las cuentas van soltándose de las manos y el pensamiento vuela. ¿Cómo ladra el perro esta noche? Y nervioso. Será algún caminante. A los vecinos los conoce de lejos. Abre, abre. No se puede cerrar la casa de noche a un caminante. Dios guarde esta casa y libre del mal a los que en ella viven. Amén. Busca posada. El mesón está al otro lado del río. Pero la barca no pasa esta hora. Deja de entrar. Los peregrinos tienen derecho al fuego y traen la paz a la casa que los recibe. Perdió el camino. Las fuerzas para andarlo. Vengo de muy lejos y está frío el aire. Siéntese a la lumbre. Y si en algo podemos servirle, los caminos dan hambre y sed. Con un poco de fuego me basta. Estaba segura de encontrarlo aquí. ¿No es mucho adivinar? ¿Vio el humo por la chimenea? No, pero vi a los niños detrás de los cristales. Las casas donde hay niños siempre son calientes. Juraría que no es la primera vez que nos vemos. Es posible. He recorrido tantos pueblos y tantos caminos. ¿Y vosotros? ¿Os van a crecer los ojos si me seguís mirando así? ¿Os doy miedo? A mí no. Los otros son más pequeños. No habíamos visto nunca un peregrino. Yo sí, en las estampas. Llevan en la cabeza una cosa redonda como los santos. ¿Te parezco hermosa? Mucho. El abuelo dice que las cosas hermosas siempre vienen de lejos. Gracias, pequeño. Cuando seas hombre, las mujeres te escucharán. Nietos, abuelo y la lumbre encendida. Una casa feliz. Lo fue. ¿Es la que llaman de Martín el de Narcés? Es mi yerno. ¿Le conoce? He oído hablar de él. Mozo de sangre en flor. Galán de ferias y el mejor caballista de la sierra. La yegua no está en el corral. Dejaron el portón abierto y se la oye relinchar por el monte. ¿Es extraño? Kiko la dejó ensillada. Está ciego entonces. El que está ensillado es el cuatralbo. ¿El potro? Eso sí que no. No pensarás montar ese manojo de nervios que se espanta de un relámpago. ¿Y por qué no? Alguna vez tiene que ser la primera. No tientes al cielo, hijo. Los caminos están resbaladizos de hielo y el paso del rabión es peligroso. Siempre con sus miedos. Quiere que me esconda en un rincón como sus hijos. Estoy harto de que me guarden la espalda consejos de mujer y de que me escondan las escopetas de caza. ¿Dónde está la espuela?
¿Es esta? Perdone que haya hablado tan fuerte. Va de camino cumpliendo una promesa. Me han ofrecido su lumbre y quiero pagar con un acto de humildad. ¿Me permite? Gracias. Los Narcés siempre fueron buenos jinetes. Así dice. Si no vuelvo a verla, feliz viaje. Duerma tranquila, madre. No me gusta que me esperen por la noche con luz en las ventanas. Yo te sostengo el estribo. Y yo también. ¡No estés! ¿Por qué? Las mujeres querrán siempre hijos. Los hombres son para el campo y el caballo. Solo una hija llena la casa. Si quiere esperar aquí el día, no ha de faltarle nada. Solamente el tiempo para descansar. Tengo que seguir mi camino. ¿Va usted a dormir? Por lo menos a estar sola. Ya que nadie quiere escucharme, me encerraré en mi cuarto a rezar. Rezar es como gritar en voz baja. ¡Maldito perro! ¿Qué le pasa esta noche? Tampoco tiene el costumbre de ver gente extraña. ¿Cómo han dicho que se llama ese paso peligroso de la sierra? El rabión. Junto al castaño grande, ¿verdad? Lo quemó un rayo hace 100 años, pero allí sigue. Con el tronco retorcido y las raíces clavadas en la roca. Para ser forastera conoce bien estos sitios. He estado algunas veces, pero siempre de paso. Es lo que estoy recordando desde que llegó. ¿Cuándo la he visto otra vez? ¿Cuándo estuvo por aquí otras veces? La última vez era un día de fiesta grande con gaita y tamboril. Por todos los senderos bajaban parejas a caballo adornadas con ramos verdes. Y los manteles de la merienda cubrían todo el campo. La boda de la mayorazga. ¡Qué rumbo, mi Dios! Soltaron a chorro los toneles de sidra y todas las aldeas de la contornada se reunieron en el pradón a bailar la giraldilla. Lo vi desde lejos. Yo pasaba por el monte. Sí, eso fue hace 2 años. ¿Y antes? Recuerdo otra vez un día de invierno. Caía una nevada tan grande que los caminos se borraron. Parecía una aldea de enanos con sus caperuzas blancas en las chimeneas y sus barbas de hielo colgando de los tejados. La nevadona. Nunca hubo otra igual. ¿Y antes? Mucho antes. ¿Antes? Hace ya tantos años que apenas recuerdo. Flotaba un humo espeso y ácido que hacía daño a la garganta. La sirena de la mina aullaba como un perro. Los hombres corrían apretando los puños. Por la noche, todas las puertas estaban abiertas y las mujeres lloraban a gritos dentro de sus casas. Virgen del buen recuerdo, aparta de mí ese día. ¡Llámame tu papá en el camino de la sierra! Mira, cuando yo sea mayor, domaré potros como él. Cuando seas mayor, Dios dirá. Pero ahora a dormir, que es tarde. Acostado se crece más deprisa. Todavía es pronto. La señora sabrá contar cuentos. El de las sábanas blancas es el mejor. Déjelos. Los niños son buenos amigos míos y voy a estar poco tiempo. Déjalos, Telva. Yo me ocuparé de ellos. ¿Eso? Encima quíteme la autoridad y déles mal ejemplo. ¿Eso? ¿Va a seguir viaje esta noche? Si tiene miedo, yo la acompañaré hasta la balsa. Si va a Compostela, puede indicarle el camino. No hace falta. Está señalado en el cielo con polvo de estrellas. ¿Por qué las estrellas señalan ese camino? Para que no se pierdan los peregrinos que van a Santiago. ¿Y por qué todos los peregrinos tienen que ir a Santiago? Porque allí está el sepulcro del apóstol. ¿Y por qué está allí el sepulcro del apóstol? No les haga caso.
Más pregunta un niño que contesta un sabio. Se está apagando la lumbre. ¿Siente frío aún? En las manos, siempre. Voy a partir unos leños y traeré una rama de brezo que huele al arder. Ahora que estamos solos, ¿nos contará un cuento? ¿Nos los cuenta el abuelo? El abuelo sabe empezarlos todos, pero no sabe terminar ninguno. Antes era otra cosa. Angélica sabía muchos. ¿Quién era Angélica? La hermana mayor. Todo el pueblo la quería, pero una noche se marchó por el río. Desde entonces no nos dejan hablar en voz alta, ni jugar. ¿Tú sabes algún juego? Creo que los olvidé todos. Pero si me enseñáis, puedo aprender. Sí, te enseñaremos uno. Ve. Primero hay que sentarse todos en el suelo. Después cada uno va diciendo, y el que se equivoque paga. Va. Esta es la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el cordón de liar el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el cordón de liar el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la tijera de cortar el cordón de liar el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la tijera de cortar el cordón de liar el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Y este es el borracho ladrón que corta el cordón, que suelta el tapón, que empina el morrón y se bebe el vino que guardaba en casa el vecino. ¿Qué es esto que me hincha la garganta y me retumba cristales en la boca? Es la risa. La risa. Qué cosa más extraña. ¿No te habías reído nunca? Nunca. Es curioso. Me ha dejado calientes las manos. Y esto que me late en los pulsos. ¿Y esto que me salta aquí dentro? Es el corazón. No puede ser. Sería maravilloso. Y terrible. Oh, ¡qué dulce fatiga! Nunca imaginé que la risa tuviera tanta fuerza. Los mayores se cansan enseguida. ¿Quieres dormir? Después, ahora no puedo. Cuando el reloj de las 9 tengo que estar despierta. Alguien me está esperando en el paso del rabión. Nosotros te llamaremos, duérmete. No, no puedo perder un minuto. Silencio. ¿No oís a lo lejos galopar un caballo? Yo no oigo nada. ¿Será el corazón otra vez? Ojalá. Ay, cómo me pesan los párpados. No puedo. No puedo más. Era. ¿Se acabó el juego? Pues a la cama. Ahora no podemos. Tenemos que despertarla cuando reloj de las 9. Yo lo haré. Llévalo, Estela. ¿Por qué no le dices que se quede con nosotros? No debe tener donde vivir. Tiene los ojos muy tristes. Mejor será que se vuelva por donde vino. Nunca me han gustado las mujeres que andan solas de noche por los caminos.
Telva, ¿cuándo dijo esa mujer que había pasado por aquí otras veces? El día de la nevadona, cuando la nieve llegó hasta los balcones y se borraron todos los caminos. Ese día el pastor se perdió al cruzar la cañada, ¿te acuerdas? Lo encontraron a la mañana siguiente, muerto entre sus ovejas y con la camisa dura como un carámbano. Lástima de hombre. Parecía un San Cristobalón con su cayado y sus barbas de estopa. ¿Y la otra vez no fue cuando la boda de la mayorazga? Sí, eso dijo. No, pero ella no estuvo. La vio desde lejos. Desde el monte. El herrero había ido a cazar un corzo para los novios. Al inclinarse a beber agua en el arroyo, se le disparó la escopeta y se desangró en el agua. ¿A dónde quiere ir a parar con todo eso? Y cuando la sirena pedía auxilio y las mujeres lloraban a gritos en sus casas, ¿te acuerdas? ¿No fue cuando explotó el guiso en la mina? Tus 7 hijos, Telva. ¿Pero qué quiere decir con todo eso, mi Dios? La verdad. ¿Dónde dejaste a los niños? Durmiendo como 3 ángeles. Sube con ellos. Caliéntalos con tu cuerpo si es preciso. Y llame quien llame, que no entre nadie. Ángeles de mi alma, líbralo, Señor, de todo mal. Ahora ya sé quién eres. Despierta, mal sueño, despierta. ¿Qué ocurre? Mírame a los ojos y atrévete a decir que no me conoces. ¿Recuerdas cuando explotó el grisú en la mina? También yo estaba allí, con el derribo sobre el pecho y el humo agrio en la garganta. Creíste que había llegado mi hora y te acercaste demasiado a mí. Cuando por fin entró el aire limpio, ya había visto tu cara y había sentido tus manos de hielo. Lo esperaba. Los que me han visto una vez no me olvidan nunca. Creíste que podías engañarme. Soy ya muy viejo y he pensado mucho en ti. No seas orgulloso, abuelo. El perro no piensa y me conocí antes que tú. ¿Qué hora da ese reloj? Las 9:30. ¿Por qué no me han despertado a tiempo? Lo estaba temiendo y no pude evitarlo. Ahora ya es tarde. Bendito sueño que te ató los ojos y las manos. Tus nietos tuvieron la culpa. Me contagiaron su vida un momento. Y hasta me hicieron soñar que tenía un corazón caliente. Y pensar que has estado jugando con ellos. Los niños juegan tantas veces con la muerte sin saberlo. ¿A quién has venido a buscar? Si es a ellos, tendrás que pasar por encima de mí. ¿Quién piensa en tus nietos tan débiles aún? Era un torrente de vida lo que me esperaba aquí esta noche. Yo misma le ensillé el caballo y le calcé la espuela. Martín. El caballista más galán de la sierra, junto al Castaño Grande. Castaño Grande está solo a 1/2 legua y habrá pasado de largo. Pero mi hora nunca pasa del todo, bien lo sabes. Se aplaza, simplemente. Entonces, ¿qué esperas? ¡Vete! Ahora ya nada. Solo quisiera, antes de marchar, que me despidiera sin odio, con una palabra buena. No tengo nada que decirte. Por dura que sea la vida, es lo mejor que conozco. ¿Tan distinta me imaginas de la vida? ¿Crees que podríamos existir la una sin la otra? ¡Vete de mi casa! Ya me voy. Pero antes has de escucharme. Soy buena amiga de los pobres y de los hombres de conciencia limpia. ¿Por qué no hemos de hablarnos lealmente? No, no me fío de ti. Si fueras leal, no entrarías disfrazada en las casas y te meterías en las habitaciones tristes a la hora del alba. ¿Y quién te ha dicho que yo necesito entrar? Yo estoy siempre dentro, mirándoos crecer día por día desde detrás de los espejos. No puedes negar tus malos instintos. Eres traidora.
traidor y cruel. Cuando los hombres me empujáis los unos contra otros, sí. Pero cuando me dejáis llegar por mi propio paso, cuánta ternura al desatar los nudos últimos. Qué sonrisas de paz en el filo de la madrugada. Calla. Es dulce tu voz y da miedo escucharte. No os entiendo. Os oigo quejaros siempre de la vida. ¿Por qué os da tanto miedo dejarla? No es porque le dejamos aquí. Es que tememos lo que hay al otro lado. Lo mismo ocurre cuando el viaje es al revés. Por eso lloran los niños al nacer. Otra vez, los niños. No puedes dejar de pensar en ellos. Tengo nombre de mujer. Y si alguna vez les hago daño, no es porque quiera hacérselo. Es un amor que no aprendió a expresarse. Que quizá no aprenda nunca. ¿Tú conoces a Nalón el Viejo? ¿El que canta romances en las ferias? Cuando era niño, tenía la mirada más hermosa que se vio en la tierra. Una tentación azul que me atraía desde lejos. Un día, no pude resistir y le besé en los ojos. Ahora pide limosna en las romerías, con su lazarillo y su plato de estaño. Pero yo le sigo queriendo igual que antes, y algún día le pagaré con 2 estrellas todo el daño que mi amor le hizo. ¡Basta! No pretendas engañarme con tus palabras. Por hermosa que quieras presentarte, yo sé que eres la mala hierba en el trigo y el muérdago en el arma. ¡Sal de mi casa! ¿Por qué me condenas sin conocerme bien? ¿Por qué no haces un pequeño esfuerzo para comprenderme? Yo también quisiera adornarme de rosas como las campesinas, vivir entre niños felices y tener un hombre a quien amar. Pero cuando voy a cortar las rosas, todo el jardín se me hiela. Cuando los niños juegan conmigo, tengo que volver la cabeza por miedo a que se me queden fríos al tocarlos. Y en cuanto a los hombres, ¿de qué me sirve que los más hermosos me busquen a caballo si al besarlos siento que sus brazos inútiles me resbalan sin fuerza la cintura? ¿Comprendes ahora mi amargura? Presenciar todos los dolores sin poder llorar. Tener todos los sentimientos de mujer sin poder usar ninguno. Estar condenada a matar siempre sin poder nunca morir. Pobre mujer. Gracias, abuelo. Te había pedido un poco de comprensión y me has llamado mujer, que es la palabra más hermosa en labios de hombre. Ya nada tengo que hacer en tu casa esta noche, pero me esperan en otros sitios. Adiós. ¡Elba! ¡Elba! Es Martín. Sal por la otra puerta. ¿Por qué? Ya pasó su hora. Abre sin miedo. ¡Elba! ¡Elba! ¡Es Martín! ¡Elba! ¡Angélica! ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca? ¿Quién es entonces? Al pasar junto al río la vi caer y pude llegar a tiempo. Está desmayada nada más. No, la respiración es tranquila. Pronto el calor le volverá el sentido. No podemos dejarla así. Hay que tratar de reanimarla. Sí, un poco de vinagre la aliviará. Déjame, yo lo haré. Ojalá hubiera podido hacerlo entonces. ¿Y a ti te ha ocurrido algo? Al cruzar el rabión, un relámpago deslumbró al caballo y rodamos los dos por la barranca. Pero no ha sido nada. ¿Me permite? ¿Qué tengo? Nada. Una manchita roja, aquí, en la sien. Gracias.
¿Quién me trajo aquí? Al pasar junto al río la vi caer. ¿Por qué lo hizo? No me caí. Fue voluntariamente. A su edad. Pero si no ha tenido tiempo de conocer la vida. Ánimo. Mañana habrá pasado todo como un mal sueño. Yo tendré que volver a caminar sola como hasta hoy. Sin nadie a quien querer. Sin nada que esperar. ¿No tiene una familia, una casa? Nunca he tenido nada mío. Dicen que los ahogados recuerdan en un momento toda su vida. Yo no pude recordar nada. Creo que se ha vuelto a perder el sentido. No podemos dejarla así, hay que acostarla. Tiene las manos heladas. Tranquilízate, abuelo. Está dormida simplemente. Hay que acostarla. ¿Dónde? No hay más que un sitio en la casa. No. En el cuarto de Angélica, no. No puedes cerrarle esa puerta. No. Podéis pedirme que le dé mi pan y mis vestidos, todo lo mío. Pero el puesto de mi hija, no. Viene de la misma orilla, con agua del mismo río en los cabellos. Y es Martín quien la ha traído en brazos. Súbela. Y tú, Telva, abre la cómoda y calienta las sábanas de hilo. Mala noche para ti, ¿eh? Te dormiste en la guardia y se te escaparon a un tiempo un hombre en la barranca y una mujer en el río. El hombre sí. A ella no la esperaba. No lo entiendo. Alguien se ha propuesto anticipar las cosas que deben madurar a su debido tiempo. Pero lo que está en mis libros no se puede evitar. Volveré el día señalado. Aguarda. Explícame esas palabras. Es difícil porque yo tampoco las veo claras. ¿Qué fuerza empujó a esa muchacha antes de tiempo? ¿No estaba así escrito en tu libro? Sí, todo lo mismo. Un río profundo, una muchacha ahogada y esta casa. Pero no era esta noche. Faltan todavía 7 lunas. Olvídate de ella. Tú no puedes perdonar por una vez siquiera. Imposible. Yo no mando. Obedezco. ¿Por qué tiene que morir en plena juventud? ¿Crees que lo sé yo? Te tiemblan las manos otra vez. Es por ella. Está sola en el mundo. Si fuera por mí, te recibiría tranquilo. Tengo 70 años. Muchos menos, abuelo. Esos 70 que dices son los que no tienes ya. ¿Cuándo volverás otra vez? Dentro de 7 lunas volveré a esta casa. Y a mi regreso una hermosa muchacha coronada de flores será mi compañera por el río. Pero no me mires con rencor. Yo te juro que si no viniera tú mismo me llamarías. Y que ese día bendecirás mi nombre. ¿No me crees todavía? No sé. Pronto te convencerás. Y ahora que me conoces mejor, despídeme sin odio y sin miedo. Somos los dos bastante viejos para ser buenos compañeros. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Thank you.
gusta el ramo? Roble, acebo y laurel. No está mal. ¿Pero por qué uno solo? Las hijas del alcalde son tres. Bueno, claro que las otras pueden esperar. Todos los santos tienen octava. Y este, dos. La noche de San Pedro te puse el ramo. La de San Juan no pude, que estuve malo. No es para ellas, eso ya pasó. Ah, ¿hay alguna otra? No hace falta. Poner el ramo no es cortejar. ¿No pensarás colgarlo en la ventana de Adela? A muchos mozos les gustaría, pero ninguno se atreve. ¿No se atreve? ¿Por qué? Por Martín. ¿Qué tiene que ver Martín? ¿Es su marido o su novio? Ya sé que no, pero hay cosas que la gente no comprende. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que un hombre y una mujer jóvenes que no son familia vivan bajo el mismo techo. Era lo que me faltaba por oír. Y eres tú, que los conoces y comes el pan de esta casa, ¿quién se atreve a pensar en eso? Poco a poco, que yo no pienso nada. Usted me tira de la lengua y yo digo lo que dicen por ahí. ¿Y dónde es por ahí? Pues por ahí, en la Quintana, en la taberna. Ah, la taberna. Buena parroquia para decir misa. Vamos, habla. ¿Qué es lo que dice desde su púlpito esa santa predicadora? Cosas. Que si Adela llegó sin tener donde caerse muerta, y ahora es el ama de la casa. Que se está robando todo lo que era de Angélica. Y que si empezó ocupándole los manteles, ¿por qué no habría de ocuparle también las sábanas? Anoche estaba de gran risa comentándolo con el Rabadán cuando llegó Martín. ¿Y Martín lo oyó? Nadie lo pudo evitar. Volcó al Rabadán encima de la mesa y quería obligarle a ponerse de rodillas para decir el nombre de Adela. Entonces los mozos quisieron intervenir y tuvieron unas palabras. ¿Y después qué? Después nada. Cada uno salió por donde pudo. Y él se quedó solo allí bebiendo. Buenas noches. Pues buenas noches, galán. Y apréndete tú la lección, por si acaso. Y puedes decirle de mi parte a la tabernera, que deje en paz las honras ajenas y se preocupe de la suya, si puede. Anda, largo de ahí, Felgar, largo. Ah, y dile también que puede echarle un poco más de vino al agua que vende. Anda, ladrona, lengua de hacha, Ana Bolena... ¿Qué andas ahí razongando? ¿Le importa mucho? ¿Y a usted qué mosca le picó? Que no hace más que entrar y salir y vigilar los caminos. ¿Espera a alguien? A nadie. ¿Dónde está Adela? Ahí, en la cocina. Ahora le digo que venga. Y anímela un poco. Últimamente le andan malas neblinas por la cabeza. ¿Me mandó llamar, abuelo? No es nada. Solo quería verte. Saber si estabas bien. ¿Qué podía pasarme? Hace un momento que nos hemos visto. Es que me decía Adela que te andaban rondando no sé qué ideas por la cabeza. Tonterías. Pequeñas cosas que una misma agranda porque a veces da gusto llorar sin saber por qué. ¿Tienes algún motivo de queja? Yo. Sería tentar al cielo. Tengo más de lo que pude soñar nunca. Mi madre se está vistiendo de fiesta para llevarme al baile y hace la noche más hermosa del año. Mire, abuelo. El cielo está temblando de estrellas y la luna está completamente redonda. Completamente redonda. Es verdad. Es la séptima vez desde que llegaste. ¿Tanto ya? Qué cortos son los días aquí. Dime la verdad por lo que más quieras. ¿Eres completamente feliz? ¿No me ocultas nada? ¿Por qué había de mentir? Es que no sé. Yo creo que anda rondando algo extraño.
algo que tú misma ignoras, que se está formando dentro como esas nubecillas de pena que a veces estallan y que sería tan fácil de destruir si tuviéramos un buen amigo a quien contarlas a tiempo. No lo entiendo, abuelo. ¿Qué le pasa? Nada. Serán imaginaciones. Si por lo menos pudiera pensar que soñé aquel día. Pero no fue sueño. Fue la noche que llegaste tú hace 7 lunas. Y tú estás aquí en carne y hueso. ¿De qué sueño habla? Es que tengo idea de que nos está rondando un gran peligro. Que va a saltar encima de nosotros sin que podamos impedirlo ni saber siquiera de dónde viene. Tengo que pedirte una cosa. Esta noche en el baile no te separes de mi lado. Si oyes que alguna voz extraña te llama, apriétame fuerte la mano y no te muevas de mi lado. ¿Me lo prometes? Prometido. Calla. ¿Oyes algo? Nada. Alguien se acerca por el camino de la era. Rondadores, quizá. Andan poniendo el ramo del cortejo en las ventanas. Ay, Dios lo haga. Buenas noches. Dios la guarde, señora. ¿Busca alguien de la casa? El abuelo estará esperándome. Somos buenos amigos y tengo una cita aquí esta noche. ¿No me recuerdas? Apenas. Como desde muy lejos. Nos vimos solo un momento, junto al fuego. Cuando Martín te trajo del río. ¿Por qué cierras los ojos? No quiero recordar ese mal momento. Mi vida empezó a la mañana siguiente. No hablabas así aquella noche. Estaba desesperada, no supe lo que decía. Comprendo. Cada hora tiene su verdad. Hoy tienes otros ojos y un vestido de fiesta. Es natural que tus palabras sean de fiesta también. Pero ten cuidado. No las cambies al cambiar de vestido. De las manos blancas. ¿Vienes para la fiesta? Yo voy a saltar la hoguera como los mayores. ¿Vendrás con nosotros? No. Cuando los niños saltan por encima del fuego, nunca quisiera estar allí. Son mis mejores amigos. Ellos me acompañarán. ¿No necesita nada de mí? Todavía no. ¿Irás al baile? A medianoche, cuando enciendan las hogueras. Las hogueras se encienden al borde del agua, ¿verdad? Junto al remanso. Está bien. Allí nos veremos. ¿Por qué tardaste tanto en volver? Ya creímos que no venías nunca. ¿Has caminado mucho durante este tiempo? Mucho. He estado en los montes de nieve, en los desiertos de arena y en la galerna del mar. ¿No descansas nunca? Nunca. Solo aquí me dormí una vez. Pero no es noche de dormir. Es la fiesta de San Juan. ¿En otros pueblos también encienden hogueras? En honor del sol. Es el día más largo del año y la noche más corta. Deja a los niños. No puedo ver tus manos sobre su cabeza. ¿Oyes la gaita, abuelo? ¡La música! ¡Ya viene la música! Por fin has vuelto. ¿No me esperabas? Tenía la esperanza de que te hubieras olvidado de nosotros. Nunca falto a mis promesas, por mucho que me duela a veces. No creo en tu dolor. ¿Por qué me engañaste aquel día? Me dijiste que si no venías tú, te llamaría yo mismo. ¿Te he llamado acaso? ¿Te ha llamado ella? Hay tiempo. La noche no ha hecho más que empezar. Llévame a mí si quieres. Llévate mis ganados, mis cosechas, todo lo que tengo. Pero no dejes vacía la casa otra vez, como cuando te llevaste a Angélica. ¿Angélica? ¿Quién es esa Angélica de la que todos me habláis? Ni tú lo preguntas.
¿No recuerdas? Una noche de diciembre, en el remanso, hace 4 años. Mírala. Todavía le sonaban las canciones de boda y el gusto del primer amor en los labios. ¿Era la esposa de Martín? 3 días lo fue. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué finges no recordarla ahora? Yo no miento, abuelo. Te digo que no la conozco. No la he visto nunca. ¿No la has visto? Nunca. ¿La buscasteis en el río? ¿Y todo el pueblo con nosotros? Pero solo encontramos el pañuelo que llevaba sobre los hombros. ¿La buscó Martín también? No, no, él no. Les encerró en su cuarto apretando los puños. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Hay aquí algo oscuro que a los dos nos importa averiguar. Si no lo sabes tú, ¿quién puede saberlo? El que más cerca estuviera de ella. Quizá el mismo Martín. ¿Martín? No, no es posible. ¿Por qué iba a engañarnos a nosotros? Silencio, abuelo. Él baja. Déjame sola. ¿Qué te propones? Saber. Déjame. ¡Adela! ¿Me llamabas? No, no, yo no. Extraño. Me pareció oír una voz. Pero en tu busca iba. Tengo algo que decirte. Muy importante habrá de ser para que me busques. Hasta ahora siempre has huido de mí. No soy hombre de muchas palabras y lo que tengo que decirte esta noche cabe en una sola. Adiós. Adiós. ¿Sales de viaje? Mañana con los arrieros. A Castilla. Vas a estar fuera mucho tiempo. Que haga falta, no depende de mí. Un viaje tan largo no se decide así de repente y a escondidas como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en Castilla? ¿Qué importa? Compraré ganado renuevo para las viñas. Lo importante es que esté lejos. Es lo mejor para los dos. ¿Para los dos? ¿Es que soy yo la que te estorba? No, tú no. El pueblo entero. Vivimos bajo el mismo techo y no quiero que digan... No, Martín. Tú no eres un cobarde para huir así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más. Déjame. Si no es más que la malicia de la gente, yo le saldré al paso por los dos. Puedo gritarles en la cara que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú? Si no puedo gritarlo yo. Martín. No quisiera haberte lo dicho, perdóname. Perdona. Qué extraño me suenas ahora. Yo soy quien tendría que pedir perdón y no sé a quién ni por qué. Debería echarme a llorar y toda la sangre me canta por las venas. Me daba miedo que un día pudieras decirme esas palabras. Y ahora que las oigo, ya no quisiera escuchar ninguna más. Ninguna más. Si alguien tiene que marchar de esta casa, seré yo la que salga. No, eso no. ¿Crees que la madre podría aceptar otra cosa? Nuestro amor sería la peor traición al recuerdo de Angélica. ¿Y tú crees que si Angélica fuera solo un recuerdo, tendría fuerzas para separarnos? Los muertos no mandan. Ella sí. Su voluntad sigue viviendo aquí. Escúchame. Esa imagen hermosa que todos tenéis. Ese recuerdo con reflejos de agua. Es un recuerdo falso. Calla. ¿Cómo puedes hablar así de una mujer a quien has querido? Demasiado. Ojalá no la hubiera querido nunca. Toda su vida fue una mentira, como lo fue también su muerte. ¿Qué quieres decir? Pero es que no lo has comprendido. Angélica vive.
Por eso nos separa. Mientras fuimos novios, era eso que todos pensáis. Una ternura fiel. Una mirada feliz. Y una risa alegre que llegaba de lejos como el olor de la hierba secada. Hasta que hizo el viaje para comprar las galas de la boda. Cuando volvió no era la misma. Traía cobardes los ojos y algo como la arena del agua se le arrastraba en la voz. Después de casados por las noches, cuando me creía dormido, la oía llorar en silencio mordiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir hacia el río y corrí tras ella, ya era demasiado tarde. Ella misma desató la barca y cruzó a la otra orilla donde la esperaba aquel hombre con dos caballos. ¿Y los dejaste marchar así? Tú, mejor jinete de la sierra, llorando entre los juncos. Toda la noche galopé inútilmente, con la escopeta al hombro y las espuelas chorreando sangre, hasta que el sol me dio como una pedrada en los ojos. ¿Por qué callaste al volver? Cuando encontraron su pañuelo en el remanso y empezaron a correr la voz de que había muerto ahogada, comprendí que debía callar. Era lo mejor. Lo hiciste pensando en la madre y los hermanos. Lo hice solo por ella. Un amor no se pierde de golpe. Decir la verdad hubiera sido como desnudarla delante del pueblo entero. ¿Te das cuenta por qué debo marcharme? ¿Te das cuenta por qué odio esta casa donde todo el mundo la bendice, mientras yo tengo que maldecirla por el amor que entonces no me dio? Y por el que ahora me está quitando desde lejos. Coronadas de tréboles. ¿Por qué llora Adela? Porque tiene 20 años y hace una noche tan hermosa. En cambio, tú pareces muy contenta. Es que no acababa de comprender la misión que me ha traído a esta casa. Y ahora, de repente, lo veo todo tan claro. ¿Qué es lo que ves tan claro? Una historia verdadera que parece un cuento. ¿Queréis oírla? Sí, 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 sí. Cuenta. Era una vez un pueblo pequeño, con vacas de color de miel y pomaradas de flor blanca entre los campos de maíz. Una aldea tranquila como un rebaño, a la orilla del río. ¿Como esta? Como esta. El río tenía un remolino profundo donde no dejaban acercarse a los niños. Decían que en el fondo había otro pueblo sumergido, con su iglesia verde tupida de raíces y sus campanas milagrosas que se oían a veces la noche de San Juan. ¿Como el remanso? Como el remanso. En aquella aldea vivía una muchacha de alma tan hermosa que no parecía de este mundo. ¿Como Angélica? Como Angélica. Un día la muchacha desapareció en el remanso. Se había ido a vivir a las casas profundas donde los peces golpean las ventanas. Y fue inútil que el pueblo entero la llamara desde arriba. Estaba como dormida en un sueño de niebla, paseando por los jardines de musgo sus cabellos flotantes y la ternura lenta de sus manos sin peso. Y así pasaron los días y los años. Ya todos empezaban a olvidarla. Solo su madre, con los ojos fijos, la esperaba todavía. Y por fin, el milagro se hizo.
Una noche de hogueras y canciones, la bella durmiente del río fue encontrada más hermosa que nunca. Respetada por el agua y los peces, tenía los cabellos limpios y las manos tibias todavía, y en los labios una sonrisa de paz. Como si los años transcurridos en el fondo hubieran sido solo un instante. ¡Qué historia tan extraña! ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido todavía, pero ya está cerca. ¡Se ha dormido la gente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Menos gritos, que estamos bajo techo! ¿Qué andáis buscando? ¡Leña es lo que queremos! ¡Hace falta en la hoguera! La casa de Narcés nunca se quedó atrás. ¿Qué tenéis para la fiesta? Eso la ama lo dirá. ¡Sí! ¡Telva! ¡Telva! ¡Qué gritos son esos! Son las sanjuaneras que andan buscando leña de casa en casa. Bueno, está. Lo que es de ley no hay que pedirlo a gritos. ¿Qué podemos llevar? En el corral hay un carro de árgomas y un buen par de bueyes esperando el yugo. Acompáñales, Kiko. El árgoma es la que hace mejor fuego. Da roja la llama y repica como unas castañuelas al arder. Yo prefiero el brezo con campanillas moradas. Arde más temprisa y huele sin estar de verano. En cambio, la ginesta suelta chispas y se retuerce en la hoguera como una bruja. ¡Qué parleras estáis! Y muy guapas, así Dios me salve. Pues tampoco usted se quedó corta. Oh. Vaya si está guapetona la comadre. Donde hubo fuego, brasa queda. Oye, pero a ver cómo está él todo el año hilando para lucir una noche. Lástima que esta sea la más corta del año. Bien lo dice el cantar. Ya vino San Juan Verde, ya vino y ya se vuelve. Pero mientras se viene y se va, cada hora puede traer un milagro. Ojo, que algunos los hace el diablo y hay que llorarlos después. ¿Quién piensa en llorar un día como este? ¿Usted no fue nunca moza? Porque lo fui, lo digo. El fuego encandila el sentido. Y la gaita rebrinca por dentro como vino fuerte. Y luego es peligroso esconderse por los maizales calientes de luna. ¡Alegría! ¿Qué es lo que pide el santo? Este año por marzo hubo en la aldea 4 bautizos. ¿Y eso qué tiene que ver? San Juan cae en junio. ¿No sabes contar, moza? ¡Mira la vieja maliciosa! ¡Con lo que sale! ¡Ya está saliendo el carro! ¡Subid! ¡Claro! ¡No, no! ¡A ver si te vas a asustar ahora! ¡Venga, aire! ¡A calentarse a cobrar! ¡Y a coger el trébole! ¡Adela! ¡Adela! ¿Sabes dónde está mi mantilla? No la encuentro en la cómoda. Aquí la tengo. ¿Va a ponérsela para bajar al baile? No, antes tengo que pasar por la capilla. Le debo esta vela al santo. ¿Le ha pedido algo? Muchas cosas que quizá no puedan ser nunca. Pero la mejor de todas me la dio sin pedírselo el día que te trajo a ti. Y pensar que entonces no supe comprenderlo. Que estuve a punto de cerrarte esa puerta. Y no recuerde eso, madre. Tú lo comprendes, ¿verdad? La primera vez que te sentaste frente a mí en la mesa, tú no sabías que aquel era el sitio de ella, donde nadie había vuelto a sentarse. Yo no vivía más que para recordar. Y cada palabra tuya era un silencio de ella que me quitabas. No lo supe hasta después. Por eso quise irme. Entonces, ya no podía dejarte yo. ¿Ves este pañuelo? Es el que llevaba Angélica sobre los hombros la última noche. Ya tiene sitio también. Ay, gracias. Y ahora respóndeme francamente. ¿Qué es Martín para ti? ¿Por qué me pregunta eso? Responde. ¿Qué es Martín para ti? Nada, se lo juro. Entonces, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué no me miras de frente como antes? Muchas veces pensé que podía llegar este momento. Y no quiero que sufras inútilmente por mí. Tú sabes que Martín te quiere. No. Lo sé desde hace tiempo. La primera vez que se lo vi en los ojos, sentí como un escalofrío que me sacudía toda y se me crisparon los dedos. Y tardé en acostumbrarme a la idea. Pero ya pasó. A mí está empezando ahora. Si le quieres, no trates de ahogar ese amor pensando que ha de dolerme. Ya estoy resignada. Y por lo que más quiera, calle. No trato de señalarte un camino. Solo quería decirte que si eliges ese,
Yo no seré un estorbo. Elegir un camino. ¿Crees que el río sería una solución? Si supiera yo misma lo que quiero. Ayer todo me parecía fácil. Hoy. Ayer no sabías aún que estabas enamorada. ¿Es esto el amor? ¿Por qué lo pintan feliz si duele tanto? ¿Usted lo ha sentido alguna vez? Nunca. Yo del amor no conozco más que las palabras que tiene alrededor. Y ni siquiera todas. Sé que por las tardes bajo los castaños tiene dulces las manos y una voz tranquila. Pero a mí solo me toca oír las palabras desesperadas y últimas. Las que piensan con los ojos fijos las muchachas abandonadas cuando se asoman a los puentes de niebla. Las que dicen dos bocas crispadas sobre la misma almohada cuando la habitación empieza a llenarse con el olor de gas. Las que estabas pensando tú hace un momento. ¿Por qué no me dejo ir? No, no es ese tu camino. Ven. Mira. La noche está loca de hogueras y canciones. Y Martín te está esperando en el baile. ¿Y mañana? Mañana tu camino estará libre. Ten fe. Yo te prometo que serás feliz. Y que esta noche será la más hermosa que hayamos visto las dos. Ya he encendido la hoguera mayor y todo el pueblo está bailando alrededor. Toma, la hice yo. ¿Para mí? Esta noche todas las mujeres adornan así. ¿No vas a venir al baile? Tengo que seguir mi camino al rayar el alba. Adela os acompañará. Y no se separará de vosotros ni un momento. ¿Verdad? Sí. Adiós, señora. Y gracias. Volveremos a verte pronto. No tengáis prisa. Antes tienen que madurar muchas espigas. Adiós. Adiós, peregrina. ¿Por qué te daba las gracias, Adela? ¿Sabe quién eres? Tardará mucho tiempo en saberlo. ¿Entonces? ¿No era ella quien venías a buscar esta noche? Eso creía yo también. Pero ya he visto clara mi confusión. ¿Y qué haces? ¿Qué esperas? No puedo regresar sola. Ya te dije que esta noche una mujer de tu casa coronada de flores será mi compañera por el río. Pero no temas. No tendrás que llorar ni una sola lágrima que no hayas llorado ya. No comprendo. ¿Qué quieres decir? Y ahora, déjame. Angélica. ¿Quién le ha dicho mi nombre? Yo no la he visto nunca. Yo a ti tampoco. Pero sabía que vendrías si no quise que encontrara sola tu casa. ¿Te vio alguien llegar? Nadie. Por eso esperé a la noche, para esconderme de todos.
¿Dónde está mi madre y mis hermanos? Es mejor que tampoco ellos te vean. ¿Tendrías valor para mirarlos cara a cara? ¿Qué palabras podrías decirles? No hacen falta palabras. Lloraré de rodillas y ellos comprenderán. ¿Martín también? ¿Está él aquí? En la fiesta, bailando con todos alrededor de la hoguera. Con todos no. Martín habrá podido olvidarme. Pero mi madre... Estoy segura de que ella me esperaría todos los días de su vida sin contar las horas. ¿Qué vienes a buscar a esta casa? Lo que fue mío. Nadie te lo robó. Lo abandonaste tú misma. Tu vida ha cambiado mucho. ¿No has pensado cuánto pueden haber cambiado las otras? Ante todo, esta es mi casa y mi gente. No pueden cerrarme la última puerta que me queda. Tan desesperada vuelves. No podía más. He sufrido todo lo peor que puede sufrir una mujer. He conocido el abandono y la soledad. La espera humillante. En las mesas de mármol. Y la fatiga triste de las madrugadas sin techo. Me he visto rodar de mano en mano como una moneda sucia. Solo el orgullo me mantenía en pie. Pero ya lo he perdido también. Estoy vencida y no me da vergüenza gritarlo. Ya no siento más que el ansia animal de descansar en un rincón caliente. Mucho te ha doblegado la vida. Cuando se ha tenido el valor de renunciar a todo por una pasión, no se puede volver luego, cobarde como un perro con frío, a mendigar las migajas de tu propia mesa. ¿Crees que Martín puede abrirte los brazos otra vez? Después de lo que he sufrido, ¿qué puede hacerme ya Martín? ¿Cruzarme la cara a latigazos? Mejor. Por lo menos sería un dolor limpio. ¿Tirarme el pan al suelo? Yo lo comería de rodillas, bendiciéndolo por ser suyo y de esta tierra en que nací. No, no habrá fuerza humana que me arranque de aquí. Estos manteles los he bordado yo. Esos geranios de la ventana los he plantado yo. ¡Esta es mi casa! ¡Mía, mía! Dime, Angélica, en esos días negros de allá, ¿no has pensado nunca que puede haber otro camino? Todos estaban cerrados para mí. Un camino de silencio que pudieras hacer tú sola. No tenía fuerza para nada. Pero... ¿quién eres tú que me estás leyendo por dentro? Una buena amiga. La última que te queda ya. Yo no te he pedido consejo ni amistad. Déjame. No me mires así. ¿Prefieres que tu madre y que tus hermanos sepan la verdad? No la saben ya. No. Ellos te imaginan más pura que nunca, pero dormida en el fondo del río. No es posible. Martín me siguió hasta la orilla. Escondidos en el castañar le vimos pasar a galope. Con la escopeta al hombro y la muerte en los ojos. Pero supo dominarse y callar. ¿Por qué? Por ti. Porque te quería todavía. Y aquel silencio era el último regalo de amor que podía hacerte. Martín ha hecho eso por mí. Pero entonces Martín me quiere. Me quiere todavía. Ahora ya es tarde. Tu sitio está ocupado. ¿No sientes otra presencia de mujer en la casa? Y es inútil que trates de luchar contra ella. Estás vencida de antemano. Tu silla en la mesa, tu puesto junto al fuego y el amor a los tuyos, todo lo has perdido. Puedo recobrarlo. Demasiado tarde. Tu madre tiene ya otra hija. Tus hermanos tienen otra hermana. ¡Mientes! ¿Conoces esa labor? Es la mía. Yo la dejé empezada. Pero ahora tiene hilos nuevos. Alguien la está terminando por ti. Ven. Mira. ¿Distingues algo al resplandor de la hoguera? Veo al pueblo entero bailando con las manos trenzadas. ¿Distingues a Martín? Ahora le veo pasar frente a la llave. ¿Y a la muchacha que baila con él? Si la vieras de cerca, hasta podrías ver tu vestido y el pañuelo que lleva al cuello. No. A ella no la conozco. No es de aquí. Pronto lo será.
Es demasiado cruel. No puede ser que me lo hayan robado todo. Algo tiene que quedar para mí. ¿Puede alguien robarme a mi madre? Tu madre ya no te necesita. Tiene tu recuerdo que vale más que tú. Y mis hermanos. La primera palabra que aprendió el menor fue mi nombre. Todavía le veo dormido en mis brazos, con aquella sonrisa pequeña que le rezumaba en los labios, como gota de miel en los higos maduros. Para tus hermanos ya no eres más que una palabra. ¿Crees que podrían reconocerte siquiera? 4 años son muchos en la vida de un niño. Ven conmigo. Y mañana el pueblo entero tendrá su leyenda. Vamos. Suelta. Hay algo en ti que me da miedo. Todavía. Mírame bien. ¿Cómo me ves ahora? Como un gran sueño sin párpados, pero cada vez más hermoso. Todo el secreto está ahí. Primero, vivir apasionadamente. Y después, morir con belleza. Así. Como si fueras a una nueva boda. Ánimo, Angélica. Un momento de valor y tu recuerdo quedará plantado en la aldea como un roble lleno de nidos. Vamos. ¿Tienes miedo todavía? ¿Quién? Son las rodillas que se me doblan sin querer. Apóyate en mí. Yo cruzaré tu barca a la otra orilla. Adela, en tu huerto estaba. Ya os cansasteis del baile. Aunque la hoguera se apague, el rescoldo queda hasta el amanecer. Yo si no descanso un poco no puedo más. ¿Va a acostarse, madre? ¿La acompaño? No, no te preocupes por mí. Sé estar sola. Vuelve al baile con ella, Martín. Y tu Telva atiende a los mozos si quieren beber. Para las mujeres queda en la alacena aguardiente de guindas. ¿No había nadie aquí dentro? Nadie. ¿Por qué? Será verdad que es la noche más corta del año, pero yo nunca tuve tanta ansia de ver salir el sol. Poco le falta. Ya empieza a rayar el alba. ¡Ama! 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 ¡Mi ama! Al fin se cumplió lo que esperabas. Han encontrado a Angélica en el remanso. ¿Qué estás diciendo? Nadie quería creerlo. Pero todos lo han visto. ¿La has visto tú? ¡Habla! Ahí te la traen. Mi Angélica querida. Mi Angélica. Thank you.
Thank you.